Bueno, aquí ya he cosido el porta ropa interior, ya esta parte. Como les dije ayer, primero tienen que coser, yo le he puesto ahora dos cintas con su pasacinta, ¿listo? Primero la pieza que han bordado, tienen que colocar estas dos aplicaciones, si es que quieren. Aquí le he puesto una nada más, ¿ya? Primero se aplica esta pieza, ¿listo? Una vez que han aplicado, entonces ya ponen derecho con derecho, el forro derecho con el lado derecho de esta parte, ¿ya? Y luego al otro lado ponen la napa, el terry, lo que están poniendo, colocando, ¿ya? Listo, entonces, y luego lo cosen todito y dejan abierto en esta parte de acá. Yo lo he cosido, ya lo he volteado, he dejado abierto acá abajo, miren, por aquí he dado la vuelta, por este lado he dado la vuelta y luego lo planchan, ¿no? Acá me falta plancharlo, pero bueno, para que vean. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora le voy a dar un pespunte a este lado. ¿Para qué? Para que me salga esta parte de acá con pespunte. Solo esta parte un pespunte hacia lo largo. Posterior a eso, voy a doblar a este lado y subo 12 centímetros. De aquí hacia aquí, 12 centímetros. 12 centímetros y luego esto va a ir de esta forma. Y también antes de coser, no se olviden de colocar por dentro su aplicación, ya, para que jale, para que se cierre, ya, listo. Y luego, una vez que ustedes doblan hacia aquí 12 centímetros, le dan todito desde acá un pespunte completo, un pespunte completo le dan, y listo. Y aquí ya le ponen su botón y con eso estaríamos terminando el porta ropa interior. Ahí más o menos va ya. Esto con el pespunte se pone ya mejor ahí. Entonces acá ponemos el botón o la aplicación, un botón, lo que ustedes quieran. Y aquí ya, con eso ya estamos terminando esta parte. Listo, ahorita les hago otro videito de la otra. Ya hemos terminado, miren. Ya lo cosí, ya le puse primero el pespunte a este lado. Y luego 12 centímetros hacia arriba, ¿no? Pero antes el pespunte y luego he empezado a coser desde aquí. No, desde aquí he cosido todito. Y aquí he terminado. Listo, ya está el pespunte. Antes de eso, tienen que colocar su presila. Listo, y le he colocado su botón. Y ya nos ha quedado así, miren. Yo le he colocado dos así. Y luego ya colocamos su botoncito. Y listo. Ya está todo acabado. Terminado. Un poquito más acá el botón. Listo. Ya está. Se acabó. Y luego, ahora vamos así. Con esto estamos terminando nuestro... ropa interior, ¿ya? Listo, entonces, a ver, cualquier duda me preguntan, me llaman, ya como ustedes quieran, pero así les debe de quedar, ¿ya? Es una tela delgada, un poquito que arruga aquí, por eso es recomendable hacer en telas más gruesitas, como esta telita, ¿ves? Más gruesita, pero bueno, trabajo como siempre con lo que tengo. Listo, ya, ahí vamos a dejarlo. Listo, ahora vamos a hacer la portatoalla higiénica, ¿sí? Para poner así, miren. Ustedes ya han bordado toda esta parte, listo. Y de igual manera acá está el bordado que yo hice, ¿no? Y aquí ya le coloqué el nombre porque esto es un pedido. Listo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cortar, miren, un forro, así como está el forro, igualito, dos igualitos, el forro y la tela donde hemos bordado. Luego hacemos otras piezas, pero en doble, acá arriba doble, y dejamos un dedo de diferencia, dos, esta doble, miren, está doble, doblado, listo. Y le pasamos un pespunte aquí, está cosido, un pespunte, ya. Y luego lo vamos a hilvanar, dejando un dedo, lo vamos a hilvanar, así está aquí, miren, el bolsillito. Ya, entonces acá dejando un dedo, igual he dejado acá un dedo y lo hilvano, acá lo hilvanado para que ustedes se den cuenta, ¿ves? Hilvanado de esta forma. Acá antes de hilvanar pasan un pespunte, ya, listo. Una vez que ya tienen hilvanado toda esta parte, colocan donde esté el bordado, listo, así, de esta forma. Colocan de esta forma,
listo. Ya, colocan así. Y no se olviden en colocar su elástico, el elástico delgadito, para que esta parte. Entonces esto lo vamos a colocar en este lado, de esta forma, así, las puntas para afuera, igual en este de acá se ha hecho, las puntas para afuera y les va a salir de esta forma, ya. Entonces esto colocamos de esta forma. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a hilvanar y luego le vamos a dejar, pueden dejarles en un pequeño orificio, puede ser aquí, como esto es para adentro, hay que dejarle un ladito aquí, o aquí, o aquí, donde ustedes quieran, para voltearlo. Y luego le pasamos un pespunte por todo el contorno, por todo el contorno, y ya está, no es volteado. Y con eso estamos terminando nuestra porta toalla higiénica. Lo voy a hacer para mostrar. Miren, ya lo he volteado, como les he explicado, la porta toalla higiénica. Lo he volteado y debe quedar esto para adentro así. Y aquí ya están los bolsillos y aquí está nuestro diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a pasar un pespunte por todo el contorno. Le he dejado yo a un costado. Voy a ver dónde está, para dar la vuelta. ¿Dónde está? Aquí le he dejado. Aquí le he dejado para dar la vuelta. Ahora le voy a pasar el pespunte y se va a cerrar. El pespunte, mira, acá también tiene, igualito lo voy a hacer. Esta es una tira nada más. Le voy a pasar por todo el contorno ahora un pespunte y luego le pongo su elástico, que también está acá, miren, su elástico ya está, lo he puesto ya. Cuando ustedes van a coser, antes deben colocar. Ya, eso es lo que me falta, ahora lo voy a doblar así y luego aquí le voy a poner su botón y va a agarrar así, listo. Y con eso estamos terminando nuestro porta toalla higiénica y nuestra porta ropa interior. Este ropa interior y también ya aquí está nuestra toalla higiénica. Ya con cosas por todo el contorno, el botón, y me va a quedar así de esta forma. Esto va a quedar ahí. El botón lo voy a colocar aquí. Y listo, ya tengo el jueguito. Listo, hasta aquí nos vamos a quedar. El día lunes hacemos las dos billeteras que nos está faltando. Cuídense muy, muy mucho y nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Adiós.